Adiós. Pelotazo por parte de Barloco, baja a la pelota a la mitad del campo de juego por parte de Muga. Entrecaron para Coronel. Coronel juega rápidamente para Pichulo Ferreira, que la tiene. Sigue con la pelota Pichulo. Pichulo jugó, intenta avanzar el ala Ramos. Ramos toca para el número 5, que es Coronel. El centro para Facundo Rodríguez, el cabezazo. ¡Gol! De Uruguay, Montevideo. El centro que cae en el área y finalmente para mí en contra. Terminan empujando la pelota de cabeza por parte del zaguero del equipo de Rocha. Hablo de Ávila. Balón que termina entrando en la red para que de esta manera Uruguay, Montevideo, los 32 minutos, esté ganando 1-0. Uruguay se ilusiona, Uruguay sueña, Uruguay, Montevideo pelea en búsqueda de los playoffs. De Ávila en contra para marcar. Y esto decir aquí en el Charrúa, que está ganando Uruguay Montevideo 1, Rocha 0. Era más el equipo de Uruguay Montevideo en el partido. Un buen centro que hace Cristian Muga, el número 5 Jairo Coronel, la pone en el área y en el afán de defender la pelota del área de Ávila no hace más que metérsela en el ángulo a Barloco, inatajable para el portero de Rocha. Está ganando bien Uruguay 1-0 ante el equipo de Rocha. Sport 890 más, mucho más. De Rocha, le va a pegar Torres, minuto 17, momento clave porque el Celeste del Este va por la igualdad. Sube el volumen de la radio porque pueden pasar cosas. O el gol de Torres o la tapada del arquero Techera Carlos, que viene teniendo una buena actuación en el día de hoy. Todo esto reitero en el minuto 17, llegando 18, le va a pegar a la pelota Torres. Rocha va por el gol del empate. Rocha va con la ilusión de recuperarse en el campeonato. Le va a pegar Torres. Techera el arco para defender la lucha de los premios por parte de Uruguay Montevideo. Habla el juez con todos. No quiere invasión. Le va a pegar a la pelota Torres, que no quiere ni mirar al arquero. Va a venir el disparo, lo pita el árbitro. Toma carrera el 17. Va a venir Torres. Va a venir el disparo al arco. Fuerte al medio, el arquero Techera con el pie logra tocar la pelota, pero termina quemando el zapatazo de Torres para que de esta manera se meta a la red y Rocha se ilusione y Rocha crezca en el partido y Rocha quiera escapar de la zona del descenso y ahí volver a la victoria. Álvaro Torres le da suspenso al juego. Rocha 1, Uruguay Montevideo 1, la tierra de los tiros. Y a Torres poco le importó si fue penal o no, no le pegó del todo bien, la pelota fue al medio, a media altura, se tiró hacia su izquierda el arquero Techera con el pie, apenas la pudo rozar. Empata Rocha, un partido que lo tenía muy complicado, lo estamos 1-1. Sport 890 más, mucho más. Pite CNT. Hace rápidamente el lateral Rocha. Estamos en el minuto 44. Cruza en la mitad del campo de juego. Jugaron para que se mezcle en la ofensiva Soto con sus compañeros. La vuelve a perder. Otro pelotazo. Atención que encara Rosa. Habilitado. Barloco vuelve de la pierna a la valla. La pelota la sigue teniendo Rosa. Maga derecha, izquierda. Jugó hacia atrás. Otra vez para el patrón del medio campo y lo tiene Jairo Coronel. La mueven hacia afuera. Van a meter el centro. Área por parte de Uruguay Montevideo. Giró por la y enganchó. Está dentro del área. Le cerró en el camino, Rosa habilitado, remate, ¡gol! ¡Gol! De Uruguay Montevideo, que insistió, golpeó la puerta una y otra vez, insistió a un pobre Barloco que está en la pierna, que se estaba tapando todo, pero Rocha se distrajo en defensa y apareció entre las sombras Rosa para encontrar la pelota de gol, para mandarla a guardar y para que Uruguay, Montevideo, lo esté ganando y celebre una temporada espectacular y celebre 100 años de gloria buscando pelear el ascenso, ilusionado como en el partido hasta el último minuto con subir a primera división. Uruguay Montevideo 2,
Rocha 1, Rosa, 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 la alegría de la primavera para Uruguay Montevideo que lo gana. Y cuando se está terminando el partido en el área, en el punto penal, la aguantan los delanteros del equipo de Vinieri, la pasan hacia atrás, aparece solo Diego Rosa que define, no pudo hacer nada Barloco, que tuvo un gran encuentro, no la pudo tapar, el gran disparo del volante de Uruguay Montevideo, gana el equipo de Pueblo Victoria que quiere más en el campeonato. Sport 890 más, mucho más.